Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo, bueno, de los que nos gustan, no, de los que nos encantan, cargadito de salseo, de disfrutoneo del bueno. Hoy les voy a contar los canales de YouTube a los que me he hecho adicta. Les adelanto que después de darles a conocer estos canales, si no son ya adictos, se van a convertir en uno de ellos. Como ya saben, he tenido un periodo de reposo obligatorio por salud y claro, el no tener nada que hacer, el estar ocioso, es muy malo. Yo solo podía consumir entretenimiento audiovisual porque no me podía mover de la cama. ¿Qué haces? Porque llega un momento que el Netflix tiene sus límites. Te metes en YouTube a ver contenido fresco, donde hay millones de personas contándote de todo, haciendo contenido variadísimo. Pues yo le di una oportunidad. Evidentemente, faltaría plus. Aquí, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, no. Yo soy consumidora de YouTube también. Claro, yo tengo mis canales habituales, que ustedes ya saben, es algún vídeo recomendando canales de habla hispana, de habla inglesa, etcétera, etcétera, pero la gente no publica todos los días. Y claro, el día tiene muchas horas y yo necesitaba más y más. Y si ves determinado contenido, empiezas a entrar en un bucle de recomendaciones de canales random, súper adictivos, que tú jamás pensaste que algo así te pudiera enganchar de una manera tan brutal. Y yo desde aquí, en agradecimiento a todos esos canales que han hecho mi recuperación súper llevadera, quiero compartirlo con todos ustedes. Pues si acaso se encuentran en una situación similar o simplemente por mero gusto, que los conozcan y se enganchen conmigo. Cójanse ahora mismo ese buen té, ese café, ese refresco, la cena, lo que les apetezca, pero una libreta y un bolígrafo para apuntar todos los canales, aunque en la cajita de información yo se lo voy a dejar. Para que no se me pase ni uno. El primer canal del que me declaro adicta es Vega Village Food. Y te estarás preguntando, Diana, ¿qué es eso? ¿Un canal de comida vegetariana? ¡Qué predecible eres! ¡No! Es un canal que no le falta de nada. Y les adelanto que no hablan. Imagínense la calidad de la curiosidad de lo que ofrece ese canal. Es una abuela india que cocina en cantidades industriales recetas súper llamativas, rollo tarta gigante de Oreo de 20 kilos, 40 kilos de cuscús, y te ves en la miniatura a esa abuela, que será octogenaria, con ese pedazo de olla en mitad de la maldita calle, con un pedazo de cucharón removiendo. Y tú dices, ¿qué es esto? Voy a entrar, bueno, les cuento la vaina. Resulta que en un poblado de la India, no tengo ni idea de dónde, porque no hablan, o sea, solamente se oye a veces a la mujer diciéndole cosas en hindi, entiendo que hablará hindi o a lo mejor algún dialecto de por ahí, a su nieto, que creo que es su nieto, el chico joven que la graba, que a veces aparece en cámara, le dice cosas en hindi, a lo mejor en plan rollo, pues pásame la sal, pásame el cucharón, vente para acá, maldición para ti, pero eso son conjeturas mías porque no entiendo nada. Yo en hindi lo único que sé decir es vamos a fumar, que me lo enseñó mi compañero Kunal, un besazo desde aquí, que él era indio y me dijo que en hindi se decía chal sutapine. Entonces, cuando teníamos el descanso, yo decía Kunal chal sutapine, que igual significaba soy una pedazo de penca lerenca, y el pavo se echaba todas sus risas. También te lo digo, si hay alguien aquí presente que sepa hindi, por favor, que me diga la traducción de esto si es correcta. Bueno, sigo. No podéis hacer una idea de lo hipnótico que es ver a esa mujer pelando 50 cebollas, 40 patatas, hirviendo 40 kilos de arroz y haciéndolo todo de una manera tan ligera. O sea, yo que compro muchas veces la fruta ya cortada, ¿me entiendes? O sea, porque me da toda la pereza del mundo pelarme una manzana, y esa mujer, que me doblará, ¿no?, me triplicará la edad, está ahí sentada tranquilamente con su cuchillo, pim, pam, lo pongo, una alegría. Esa señora tiene la sonrisa en la cara puesta todo el día. Y yo digo, pero, ¿me hace reflexionar? No puedes parar de verla. Y entonces viene lo mejor. Cuando ya te has sorprendido con la receta, que estás flipando de lo mega gigante de lo que está cocinando y que le ha quedado divino de la muerte, empieza a sonar una música de fondo muy dramática. Suele ser un piano, un algo muy tú. No, 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 no. ¿Esa música triste? ¿La oís? Eso es lo que suena.
y de repente te ves a el nieto y a veces a la anciana también en un furgón donde han cargado toda la comida que han cocinado, la han distribuido en tuppers, incluyen a veces hasta una botellita de agua y un cachito de pan y se van a un poblado con gente muy humilde, muy muy humilde, a repartirlo a los niños pequeños. Tú ves a esos chiquillos cuando llega la furgoneta, todos allí a remolinarse, haciendo su cola bien ordenados, aunque hay veces tengo una fichada, escúchame, si ven ese canal, díganme ustedes también si la tienen fichada. Hay una niña que se pone siempre dos o tres veces en la cola y no se dan cuenta y se lleva dos o tres platos. Digo, espero que no se quede ningún niño sin comida porque esta se coja tres. Malamente, tra-tra. Bueno, anyways, muy emotivo todo. Porque con esa música de fondo, tú te ves a toda esa gente. Ellos mismos, los ves humildes, los del canal. No ves que sea gente ostentosa, con una pedazo de casa, cocinando Dios sabe dónde, no. Esa abuela está cocinando en mitad de la maldita calle. Está rollo ahí, pues en un tipo un descampado o en una casa rollo toda abierta. No solo se preocupan de preparar esa comida, es que luego la empaquetan, la cargan en el furgón, se van para allá, se tiran sus horas repartiendo todo. Es precioso, ya se lo digo. Y no aparecen luego ellos tirándose flores al final del vídeo. ¿Habéis visto estos niños? No, es que no hablan. Tú solamente ves lo que sucede. Te da información por un lado de la receta como la hace, lo flipas con esa señora, te hace reflexionar un montón. Y luego ves que esa comida no se tira, no se la quedan ellos, la reparten entre los más necesitados. De verdad, que se te parte el corazón de ver a esos niños que no tienen ni un par de zapatos, cómo se les pone la cara, cómo se les pone al recibir ese tupper. O sea, yo a muerte con ese canal, ya se lo digo. Veg Village Food. Muy, muy recomendado. Ya les digo, cuando entren, no van a poder parar de ver un vídeo detrás de otro. Y para seguir en la línea de comida, vaya por Dios, una corda recomendando canales de comida, pero lo van a entender. Uf, este canal, me da un poco de vergüenza admitirlo. Tengamos en cuenta que a mí me encantan las cosas bebé, las cosas pequeñitas, las miniaturas. Les estoy hablando del canal Miniature Dream Cooking. No les digo nada y se lo digo todo. Por el nombre ya entenderán que es cocina en miniatura. Pero no se imaginen una cocina rollo de la Barbie, que usas alguna cosita, jugar en No. O sea, este canal va a otro nivel. O sea, la miniatura, las cosas bebés, las lleva a un nivel que tú jamás pensaste que podría existir. Me explico. Puedes ver, por ejemplo, una receta de churros. Y tú dirás, vale, prepara las cosas y haz el churro en miniatura. Que lo prepara todo en miniatura, Mari. Que se coge una mini olla con un mini trozo de mantequilla, muy mini, que lo coge con unas mini pinzas, mini trozo de mantequilla dentro, lo derrite en un mini fogoncito, mezcla con una mini cucharita la mini harina, o sea, todo desde el principio de la receta hasta el final, hasta echar una mini botella de aceite ahí para freírlo, o sea, que te explota la cabeza. Para cortar con un cuchillo, por ejemplo, esta lechuga, la cortará y aparecerá con el trozo de lechuga chiquitín para apoyarlo. ¡Que no! Que coge con una mini pinza la lechuga y con un mini cuchillo te la corta y te la pone ahí. O sea, brutal. Tiene un currazo y un pulso. O sea, yo me imagino intentando hacer eso, bueno, me pondría histérica. Por eso me relaja un montón verlo. Porque veo cómo algo tan difícil que a mí me costaría tanto, lo hacen y sale fluido. Es como una paz mental que tampoco habla. Tampoco habla, es simplemente los sonidos de la cocina. Es como un mix entre ASMR de audio, porque estás oyendo cómo hace todo, y visual, porque da como mucho gusto que sea todo tan pequeño y salga tan fluido. Si son amantes de este tipo de vídeos de ASMR para relajarse, este género de verdad les va a enamorar. Y si no, también. La siguiente recomendación son varios canales, porque son vídeos recopilatorios. Esto es una fricada muy grande, pero me van a entender y me van a admitir que ustedes también los ven, porque son vídeos que veo yo que tienen millones de visualizaciones. No me creo yo que ninguno de ustedes no haya caído en la trampa. Les estoy hablando de los vídeos recopilatorio de los Golden Bases del programa de talentos Got Talent. Está el canal de Got Talent Global, donde tienen algunos recopilatorios, pero luego hay muchísima gente que hace sus propias recopilaciones y te las sube para que tú te lo goces. ¿Qué es el Golden Buzzer? Si nunca has visto Got Talent y vives en una cueva, Mari. El Botón de Oro. Es un programa de talentos donde va la gente a exponer sus espectáculos varios y ese jurado tiene ahí sus pulsadores para decir pasas o no pasas. Pero si eres la caña de España,
le dan al botón dorado y tienes pase directo a la final. Eso quiere decir que tú eres una maravilla. Bueno, y cuando lo presionan, hay una fantasía allí de luz y de color. Se empieza a iluminar todo, caen serpentinas. Bueno, en la persona en cuestión que pasa directa a la final, o sea, una fiesta, una emoción, un llorar, un todo el mundo allí implicado. Bueno, es una maravilla. Y yo ya les he contado muchas veces que sufro de empatía profunda, para lo bueno y para lo malo. Lo que me hace gozarme los momentos buenos de los demás como si fueran míos. Maravilloso. No todo es negativo con la empatía. Entonces, yo veo esos vídeos y de verdad, le juro que siento esa emoción, crayín yo como una perra siempre. Mira, mira, la piel de gallina solo de contarlo. Oh, tengo un vicio con eso. De verdad, si no lo han visto, necesitan esos vídeos en su vida para sentir la emoción y la felicidad. De verdad, es una plenitud de bienestar. ¡Oh, mira! Ya te lo digo, ni Haichiko me ha hecho llorar tanto. Y siguiendo con las emociones a flor de piel, el siguiente canal sí que es Unexpected, pero lo vale todo. The String Quartet Channel. Es un canal que tiene un cuarteto de cuerda donde tampoco hablan, ¿vale? Igual tengo problemas con los canales que donde no hablan, que me encantan. Porque imagínense lo bueno que tiene que ser el contenido que te ofrecen para que sin hablar tú te quedes ahí enganchado los minutos que te echen. Este cuarteto de cuerda tiene tanto, tanto talento que simplemente con tres violines y un violonchelo yo he estado horas enganchada viendo un vídeo tras otro con la reproducción automática activada. No solo escuchando, viéndolos. Es hipnótico también. Versionan canciones súper conocidísimas, solo en acústico. Como les he dicho, nadie canta. No hay ninguna voz interrumpiendo esa melodía de cuerda que de verdad, yo no sé qué me pasa con la cuerda. Díganme si a ustedes les pasa también, que me llega al alma. Tú escuchas Halo de Beyoncé, por ejemplo, y dices, ¡joder, qué pedazo de voz, qué pedazo de canción, qué pedazo de texto, qué historia más bonita, la vivo! Pero tú escuchas a estos cuatro pedazos de genios tocando, Halo, sin nadie cantando, solamente con sus instrumentos de cuerda, crying también. Esto para un buen drama, para tú desahogarte, para un sentimiento, esto va genial. Igual si no le gusta la música, está diciendo, Diana, me da una tontería, a mí me da igual, cuerda, trompeta, lo que te dé la gana. No, 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 de verdad, los pelos de punta, como si fuera en directo, o sea, una pasada increíble. Esta gente pone todos esos vídeos y se promocionan para tocar en bodas, eventos varios, etcétera, etcétera. Y de verdad, que te regalen, porque YouTube es gratis, esos pedazos de vídeos, esos pedazos de conciertazos que me monto yo en casa con el volumen a toda virolla, vibrándolo ahí. O sea, cuando alarga, cuando el violín hace ese del violín, mira, es que me emociono y todo haciéndolo yo con la boca, que no ni el sonido de violín. Es como si me atravesara el alma, se lo juro. Exploto de felicidad, de emoción. Y de eso se trata el entretenimiento. De que te haga sentir lo que sea. Y esto me hace sentir muchísimo. Así que yo de verdad, si están en un momento ameba de su vida, como estaba yo en ese momento, les recomiendo fervientemente que se pongan a escuchar esta música una detrás de otra, porque esta gente de verdad son unos artistas de los pies a la cabeza. Sin paños calientes, les suelto el siguiente canal. Lebanese Weddings. Sí, has entendido bien. Bodas libanesas. Es el contenido de mi vida, que yo no tengo planificado casarme a corto plazo, nadie me lo ha pedido, vaya por Dios. Pero, ¿por qué estoy enganchada a este canal? Si ustedes no saben, los libaneses, las que lían en las bodas, tienen que ir a verlo corriendo. Mari, si te vas a casar, necesitas este canal en tu vida. Te va a crear unas necesidades de tener una boda libanesa que no vas a dar crédito. Cualquier boda a la que tú hayas ido en España, por muy de categoría que sea, se queda en chancletas del chino al lado de una boda media libanesa. Se montan verdaderos espectáculos de ciencia ficción que lo vibras, que tú dices, para un día, es que no me lo puedo creer. Auténticos flash mob, auténticos musicales. Una sala enorme con miles de personas, no cientos, miles. Un montaje brutal, un pantallón de cine. Y a lo mejor te empiezan a poner ahí una película que han hecho ellos
de su vida, pero no recopilatorios de fotos como los que hacemos en España, desde que eres pequeño y luego se conocen y todos... No, 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 no. Rollo Star Wars. O sea, como muy a lo bestia. Y de repente termina, se abre la cortina y te aparece, por ponerte, el novio con una corte de 40 tíos detrás, haciéndote un baile que lo flipas, acercándose a la novia y de repente se levantan allí 20 tías más con la novia y se ponen a hacerte un gris. Y te quedas en plan, ¿pero esto cuándo ha sucedido? ¿Que no me he dado cuenta? ¿Qué está pasando? O si no, las que de repente entra la novia en un carruaje rollo cabalgata de reyes, pero a lo bestia, que ni Lady Gaga, tío. Cosas brutales, ¿no? Lo siguiente. Y bueno, la escenografía, esos locales que se montan, que te lo hacen temático, con todo el techo a lo mejor lleno de luces, si es rollo cuento de hadas, pues todo como cuento de hadas. Si es rollo diamanteo, brillanteo, urraqueo, que son las que más me gustan, todo lleno de brillantes. Una ostentosidad tan, tan high level, que ya te lo digo, cualquier boda que tú tengas, no la vas a querer. Tú vas a querer tener una boda libanesa, aunque tenga la nacionalidad que tengas, te va a dar igual, aunque no te cases con un libanés. Tú vas a tener la necesidad de esa boda. Si eres una hortera de bolera como yo, que te gusta lo kitsch, que te gusta lo exagerado, si algún día me caso, voy a intentar que sea lo más cercano posible a una boda libanesa de manual. Y terminamos con un canal en el que tampoco hablan. He dejado lo mejor para el final. Fashionista Hairstyles. Y tú pensarás, ¿un canal de tutoriales de peinados? ¿Para tú aprender a hacerte cosas? Tú aquí no aprendes nada, tú solo gozas. Este tipet peluquero se ha hecho un canal donde pone vídeos a lo mejor de 3, 4, 5 minutos de las imágenes de los cambios de look que hace en su peluquería. Pero no te pienses que es para que tú aprendas, que tú ves cómo hace el color, cómo hace todo el corte, te va explicando... No, 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 no. Las imágenes son las siguientes. De repente llega una con un pelo quemado, encrespado, con cara de triste. Coge el tío y hace así con el pelo en plan. Mira qué chungo. Y de repente empiezan a pasar imágenes, así súper rápido, de clips de un corte, un tinte, un lavado, un con el secador. Y de repente te aparece la tía que parece otra, con un pelazo, un corte, un cambio de color, un peinado, bueno, brutal. Y el otro detrás, súper orgulloso, con su obra de arte, haciendo así, me hace mucha gracia. Coge por detrás y hace... Y de repente a cámara lenta caen los pelos. Y tú eres que termina ahí el vídeo, no, 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 no. Te pone a lo mejor 3, 4, 5, 6 en un vídeo y tú, quiero más. Claro, luego ves las miniaturas del antes y el después y dices, necesito ver qué es lo que ha pasado aquí. Y te enganchas, pero como una perra. Jamás me imaginé a mí misma viendo ese tipo de vídeos. No estoy aprendiendo nada porque no me explica cómo hacer las cosas. ¿De qué me sirve a mí esto? Pues de entretenimiento, que es a lo que uno entra en YouTube. Yo me lo gozo, me encanta verlo. Lo único que te va a crear este canal es una necesidad tremenda de saber quién es ese hombre, dónde tiene la peluquería y aunque esté en el otro lado del mundo, coger cita con él y que te convierta en una maldita Kardashian como hace con todo el mundo. Les estoy leyendo la mente. Están pensando, vale, Diana, YouTube todo ok, has hablado de Netflix, pero ¿tú estás segura de que no te has enganchado a nada más de la televisión española? Pues mira, ya que estamos en confianza, se lo voy a admitir right now. Estoy enganchada a Operación Triunfo y a La Isla de las Tentaciones, ya lo he dicho, sin ninguna vergüenza. Oigan, de hecho estoy muy indignada porque Ariadna fuera expulsada, me parece fatal, y me van a decir que el drama de Christopher, o sea, hola hasta luego ese pobre chaval. Déjenme en comentarios si también están indignados con la salida de Ariana y están living con el drama de Christopher. Si les ha gustado este tipo de vídeo más tranquilito donde les confieso mis guilty pleasures, por cierto, tengo un vídeo confesándoos muchos de estos guilty pleasures saliendo por aquí, denle like al vídeo a muerte. Suscríbanse al canal si aún no están suscritos, campanita para estar on fire y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día. Bueno, de los que nos gustan, nos encanta... El primer canal. Les estoy hablando... Mierda, no me acuerdo del nombre. Pero yo es que solo veo los vídeos en plan viciada. ¿Qué es el Gondel base? ¿Qué es el Gondel? ¿Qué es el Gondel? The String Quartet Challenge. ¿En serio, Diana? ¿Challenge? The String Quartet Challenge. ¿Otra vez con el challenge? Por cierto,
Como sé que me van a preguntar, se lo digo ya que lo tengo aquí que me estaba retocando, ¿cuál es este estupendo labial? Que lo llevé en otro vídeo y me preguntaron un montón. Bueno, es el tono número 3 de Kiko Milano de la colección de Navidad, ya lo saben. Magical Holiday Matte Lipstick. No es fijo, porque transfiere, pero es mate muy apañado y se va bastante dignamente, como pueden ver, aguantado muy bien durante el vídeo. Ahí llevan la info para los que se han quedado hasta el final.